En Solimar, próximo al kilómetro 2450 de Avenida Llanatacio, un auto en el que viajaban siete jóvenes fue embestido por un camión. La policía del Pinar tomó conocimiento del accidente a las 6.15 de la mañana del sábado. El auto y matrícula AAJ7553 transitaba de sur a norte por la calle Horacio García Lagos. Al llegar al cruce con la Avenida Llanatacio, donde hay cartel de pare, cruzó y fue embestido por un camión que por esa vía circulaba hacia el este. En el auto viajaban siete jóvenes entre 22 y 27 años. El impacto fue de tal magnitud que en el lugar fallecieron la conductora del vehículo de iniciales LPE de 23 años, quien viajaba como acompañante, otra joven de la misma edad, FWS, y un joven de 27 años de iniciales D. P.L. El resto, dos chicas de 22 años, otra de 23 y un muchacho de 25, fueron derivados a diferentes sanatorios y hospitales donde están internados en estado muy grave. En el camión viajaban dos hombres. Al conductor, un hombre de 39 años que había comenzado hace unos 40 minutos su jornada laboral, se le practicó examen de espirometría con resultado negativo. La jueza actuante resolvió su emplazamiento hasta el lunes.